¿Por qué los cristianos enfatizan tanto la cruz? ¿No es verdad que fue la muerte más horrible y vergonzosa que cualquier persona podría experimentar? Por cierto, era tan horrible y vergonzosa que era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Aún así, muchos dicen, ustedes los cristianos tienen este símbolo, la cruz, ¿cómo encaja eso con lo que son? No entienden, pero nosotros sí lo entendemos y también podremos preguntar, por ejemplo, al apóstol Pablo sobre lo más valioso de ella. Escuche lo que dijo: "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo". ¿Por qué diría que de lo único que se gloriaría sería en la cruz del Señor Jesucristo? Asimismo dijo de su predicación: que de lo único que quería cuidarse era de esto. Escuchemos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Decía, pongo mucha atención a lo que predico, de tal manera que el mensaje de la cruz no sea vano ni hueco. Así que, si preguntamos, ¿por qué la gente usa cruces? Y si yo le preguntara, por ejemplo, ¿por qué usa usted la cruz? O si alguien se le acercara y le dice, me gusta esa cruz, ¿por qué la usa? ¿Hace un juego con mi ropa? ¿O alguien me la regaló? ¿O me gusta? ¿O es muy valiosa? Hay muchas razones por las que la gente usa una cruz. Pero la gran pregunta es esta, ¿cuál es el mensaje? ¿A qué se refiere? Al usar una cruz, o por ejemplo al poner una cruz en nuestra a casa o en la torre de una iglesia o en un brazalete o donde sea, ¿qué mensaje enviamos? ¿Qué intentamos decir? La mayoría no sabe cuál es. Creo que pocos creyentes pueden hablarnos del mensaje de la cruz y alguien dirá Cristo murió por mí. Es una parte. Cristo me ama. Es otra parte. Pero hay dos aspectos en los que casi nadie piensa. ¿Por qué enfatizamos la cruz? Así que en este mensaje quiero darle respuesta a esa pregunta y le daré cuatro frases que quisiera que recuerde. Pues si las entiende y las guarda en su corazón, en su mente y en su espíritu, entenderá qué significa la cruz. Le invito a buscar 1 Corintios capítulo 1. Pablo menciona todo este asunto y una de las cosas que discute es el hecho de que todo el concepto de la cruz es locura. Mire usted, dice que para algunos es tropezadero y para otros locura. ¿Cómo podríamos explicar que hablamos del Dios de amor y al mismo tiempo ese Dios enviará a su Hijo al mundo para ser crucificado, morir en una cruz, por quienes no lo amaban, ni le apreciaban, ni le querían, se rebelaron contra él y procuraban su muerte? No tiene sentido. Y mire usted, contestaremos esas preguntas. Primera de Corintio 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden, o sea, los inconversos, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿de qué nos habla la cruz? Mire, nos habla cerca de todo aquello que necesitamos saber en cuanto a la vida cristiana. Y uno de los aspectos de la cruz en que muchos nunca piensan es con el que quisiera iniciar que es simplemente, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Su mensaje es una expresión muy clara, es el mensaje de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y usted dirá, ¿qué es eso? La justicia de Dios y la rectitud de Dios son semejantes. Resulta que en griego y en hebreo es la misma palabra. Pero el problema es este, la justicia de Dios quiere decir que Dios, que es recto, siempre hace lo que es recto y que es la norma para lo que es recto. O sea, Él es verdad y siempre lo es. Es fiel, siempre es fiel. O sea, es fidedigno, no a veces, siempre. En Él no hay cambio. Es la esencia máxima de santidad y de rectitud. Por lo tanto, al venir a la cruz, recordemos que apuntan cuatro direcciones, arriba, dos afuera y abajo. Quisiera que notemos que la primera simplemente es esta, que nos habla de un mensaje de la justicia de Dios. Pues, si no fuera cierto, lo que sucedió en la cruz no habría sucedido. Por ejemplo, que lo motivó. No lo dice la Biblia y Dios nos lo advierte. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos al respecto? dice la paga del pecado es muerte. ¿Qué hacemos al respecto? Por ejemplo, dice que ninguno busca a Dios y en estos días casi nadie. Y añade todos nos descarriamos. Así que en realidad todos estamos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, hasta que algo suceda. Nadie puede negar que hemos pecado contra Dios. Todos lo hemos hecho muchas, muchas, muchas veces. ¿Y qué hacemos al respecto? Alguno dirá: Yo le pido perdón y sigo adelante. ¿Le perdona basándose en qué? Y mire, ese es uno de los lados flacos del mundo. Preste atención. Se reduce a que Dios odia el pecado. Llamémoslo como sea. Sin darle importancia? ¿Negándolo? ¿O justificándolo? Pero en efecto, Dios odia el pecado. La justicia de Dios lo declara. Dios lo odia. Sé que eso no nos gusta. Él lo odia y le diré por qué. Por lo que hacen a quienes le aman. Y Él ama a cada una de sus criaturas. Lo odia porque las desbasta y las destruye. ¿Y qué sucedió? Dios a fin de seguir siendo justo y poder declararnos pecadores libres de toda culpa y aceptables a sus ojos, envió a su Hijo Jesús, lo envió a la cruz en forma horrible y vergonzosa de morir, le envió a la cruz, puso sobre él todo el pecado del mundo entero y después lo juzgó. La verdad es cuando alguien dice, ¿quién mató a Cristo? Algunos dicen los fariseos y saduceos, no. Los romanos no, fueron instrumentos usados por Dios. Dios Padre fue quien envió a su Hijo a la cruz y mató a su Hijo Jesús en la cruz. ¿Alguien dice dónde está el amor de todo eso? A eso voy. Mató a su Hijo unigénito Jesús como sacrificio por sus pecados y los míos y eso ha hecho posible que ahora Dios nos perdone de nuestros pecados, nos declare no culpables, sino perdonados de todo nuestro pecado, y siga siendo el Dios justo. ¿Por qué? Porque puso un sustituto en su lugar y el mío, y de eso se trata la justicia de Dios en la cruz. Se trata de Él, que juzgó el pecado y al mismo tiempo hizo posible que toda persona pudiera llegar a ser aceptable a los ojos de Dios. No hay otra manera de ser hecho aceptable a los ojos de Dios, excepto mediante la única estipulación de Dios, su sustituto, su hijo. Podemos gritarlo al mundo. Es el único sustituto. Pero escucha bien. pregunte a quienes lo niegan, basándose en qué de aceptar a Dios. ¿Son buenas obras? ¿Cuántas buenas obras ha hecho? ¿Cómo sabe que será aceptada? ¿Cómo sabe que agradan a Dios? ¿Que los motivó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas tiene que hacer? Dios dice que odia el pecado, ¿y qué de sus buenas obras? Permítame hablarle de mis buenas obras, pero Dios dice que odia el pecado, la Biblia dice el alma que pecare esa morirá. No el alma que pecare, quizás en breve mejorará, no, solo hay una forma y por eso es que, Insisto en la verdad, en el centro del Evangelio, el centro de la palabra de Dios. Es absolutamente esencial que lo crea o se perderá.